Bueno, pues nos encontramos todavía aquí en el centro histórico de San Salvador. Aquí me encuentro por lo que antes le decían el ex Simán, ¿verdad? Y ahora es un centro comercial, pero se llama Plaza Centro. Pues ahorita está pringando, está ahí. Solo que no está fuerte la lluvia, pero así está el movimiento aquí en San Salvador. Recordemos que Centroamérica, ¿verdad? Ahorita está sufriendo este clima debido a la tormenta tropical, ¿verdad? Una onda tropical que está en los altos del océano del Pacífico y que se dirige hasta las zonas costeras. Esperemos que se degrade en el camino y no impacte tan fuerte aquí, ya tocando tierra aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también en nuestros países, nuestros paisanos, nuestros hermanos, ¿verdad? De Centroamérica también. Pues como nosotros los caracterizamos siempre, los salvadoreños, aún con las tormentas y todo, me imagino que no solo nosotros, sino que diferentes personas de todos los países del mundo, ¿verdad? Siempre la misma necesidad del trabajito, estamos acá. Y pues aquí vamos. Más temprano ahí habíamos visto, ¿verdad?, que a buena mañana cómo andan el emprendimiento. Pues aquí estamos en la calle que va recto a la catedral. Si la pueden observar más adelante, se ve ahí, ¿verdad?, a un costado la catedral. Y estamos casi llegando donde se encuentra el mercado Hula Hula. Les digo que hay vientos fuertes a esta hora de la mañana aquí en la zona capitalina de nuestro pulgarcito de América. Están los vientos algo fuertes y también persiste la lluvia. Miren, de hecho los zapatos ya se los voy a mostrar cómo los ando, porque sí está bastante húmedo. Mira, ya me los mojé. Y esto que ahorita la lluvia está, como decirles, suave, ¿verdad? Según ahí el pronóstico, se esperan que vengan lluvias intensas, pero eso nos aflige, ¿verdad? Como seres humanos, más en las zonas costeras, la gente que vive cerca de allí, la gente vulnerable, ¿verdad?, que vive en zonas de alto riesgo. Pidámosle a Dios que no afecte mucho, porque el día de ayer estaba viendo unas noticias ahí que debido a las lluvias han habido ahí unos accidentes de tránsito, derrumbes. Entonces por eso se han activado las alarmas aquí en El Salvador y estamos alerta roja. Ayer en la tarde estábamos con alerta amarilla, pero conforme iban pasando las horas, se decretó ya alerta roja, porque tenemos que estar ya prevenidos ante cualquier situación. Aquí es el mercado Hula Hula, miren. Aquí para adentro todo esto es el mercado Hula Hula. Este día nada más entrar ahí, otro día voy a entrar. Ojalá no me regañen ahí por poner la cámara para mostrarles cómo se ve por dentro el mercado Hula Hula. Bueno, pues déjenme decirles que conforme voy caminando, la lluvia se va sintiendo un poco más fuerte. Ya se está viniendo más fuerte la lluvia. Así que yo les recomiendo que si podemos quedarnos en nuestras casitas, pues que lo hagamos, ¿verdad? Y si no podemos, porque la misma necesidad lo llama, el trabajo y todo, pues que pidámosle a Dios, ¿verdad?, y que nos podamos proteger con sombrillas, para que no nos afecte y no nos lleguemos a enfermar. Recuerden que esta lluvia siempre trae lo que son los virus, ¿verdad?, de las enfermedades como las calenturas, las temperaturas altas, la gripe, la tos. Entonces nosotros debemos de cuidarlo para tratar de prevenir esas cosas. Pues la lluvia ya se está viniendo más intensa aquí en la zona capitalina. En estos momentos estamos ya llegando a lo que es el Palacio Nacional, que es donde estuvo el presidente la vez anterior, que muchos de mis colegas estuvieron aquí haciendo un en vivo. Este es del lado de atrás, al otro lado, enfrente del parque, es donde se encontraba todos mis colegas a la espera de la salida del presidente Nayib Bukele, que en efecto salió, ¿verdad?, a saludar al pueblo.
aquí vamos caminando. Así luce a un costado del Palacio Nacional. Me gusta bastante porque se conserva bastante la cultura propia original del Palacio Nacional. Lo que hacen que solo lo remodelan con las pinturas y todo, pero miren, está bonito. Bonito, bonito está el palacio. Miren los detalles auténticos que conserva este palacio. Y al otro costado nos encontramos con la catedral. Muy bonito. Siempre menciono que cada vez que camino acá, yo siento que como que voy caminando en un país europeo. Que se ve bien distinto aquí, bien bonito. A mí me da gusto caminar ahora por todas estas calles de San Salvador. Claro que ahorita tenemos el clima, ¿verdad? Un poco no a favor de nosotros, pero acuérdense que así es la naturaleza. Así luce, miren la plaza. Aquí, miren, aquí está la catedral. En estos momentos así luce la catedral. Y así está la plaza. Está bastante desalojada porque hay lluvias, se vienen de moderadas, o sea, comienzan suavecitas y de repente se vienen las lluvias fuertes. Allá podemos observar que siguen arreglando la biblioteca moderna que va a tener El Salvador. Y aquí está el Palacio Nacional. Este es el Palacio Nacional donde estuvo aquí el presidente Nayib Bukele hace unos pocos días. Y que salió ya de noche. Todo esto aquí estaba lleno. Era un lleno total de todas las personas que esperaban que el presidente saliera a dar su saludo. Algo que sí me asombra siempre en los parques son las bellas y hermosas palomitas. Miren, siempre andan acá. Bien bonitas. Miren, así se encuentra el Palacio Nacional. Y la atracción, ¿verdad? De las letras que dice El Salvador. Cuando ustedes quieran venirse a tomar unas fotos. Miren, aquí está. Así luce el Palacio Nacional. Súper bonito, súper, ha quedado bien bonito en la forma de turismo, ¿verdad? La gente viene acá y se toma aquí su respectiva foto. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito. Me voy a alejar para que se vea completo. Quiero ver, espérenme, me estoy alejando para ver si logro agarrar completo el Palacio Nacional. ¿Va? Así luce el Palacio Nacional. Miren qué bonito. Pues aquí estamos. Allá está la hermosa catedral. Está bien bonito. Está desalojado por las lluvias. Ha llovido bastante fuerte. Y se supone que estamos esperando lluvias más intensas. Así que es mejor estar precavido ante cualquier situación. Miren qué bonito se ve acá. Ustedes pueden observar que así luce, miren, la plaza. Miren qué bonito. Ahorita vamos caminando porque quiero pasar viendo cómo luce la Plaza Libertad. Entonces venimos y aquí está la catedral. Miren qué hermosa la catedral. Miren qué linda. Qué hermosa luce la catedral. Bueno, creo que lo vamos a ir de este lado para que podamos apreciar bien. Pero, ojalá que no me agarre más la lluvia fuerte. Ya los zapatos, ya me los mojé. Ya voy otra vez bien bañadita de los pies. Pero nomás llegué a la casa, me voy a dar una bañadita. Y nos vamos a tomar unos tecitos. Para que no nos afecte estas lluvias que nos han caído. A pesar de las lluvias hay bastante. Se pueden observar personas aquí en el parque. Unas que van para sus trabajos. Porque el trabajo continúa, gente. A no ser que se decrete asueto nacional, ¿verdad? De lo contrario, por eso ven ese movimiento, porque siempre está ahí el trabajito. Pues de este lado es para llegar allá a la Plaza Morazán, que es la que les mostré la vez anterior, en el siguiente video, perdón, en el video anterior que hice, ahí se veía la plaza. Ah, pues aquí está, miren, pues ahí está la catedral. Y aquí seguimos caminando hacia abajo, porque vamos a la Plaza Libertad. Vamos a ver cómo está la Plaza Libertad en estos momentos, iniciando el día de semana. Ya estamos ya por finalizar este mes de octubre. De hecho, yo no he sentido este mes muy corto, la verdad. Ya casi
vamos a finalizar este mes de octubre. Aquí vamos, están con las inspecciones. Acuerden que están remodelando, porque siguen, las pinturas no se detienen. Miren, no se detienen ¿cómo explicarles? El trabajo de pintar los portales. Siguen pintando el edificio de la Dalia, que es donde nos estamos acercando. Solo que no puedo enfocar mucho porque tengo entendido que cuando están trabajando no se puede enfocar ahí a los empleados que están ahí ayudando, ¿verdad?, a pintar los portales. Pero así en general sí puedo hacer una toma. Bueno, pues hemos llegado aquí al Parque Libertad. Así luce el Parque Libertad, miren, sigue cerrado, y yo creo que es toda la semana que va a permanecer cerrado. Están todos, aquí está don Andresita, buena mañana. Don Andresita, cuídese, no se andes poniendo las lluvias, oiga, porque es bien peligroso. Usted tiene que estar, tiene que estar ahí, oiga. Van a abrir plana. Oye, aquí está Belio. Decía que me quedaba viendo. Hola, ¿qué tal? Que le dio a don Andresito que con esta lluvia no se anda exponiendo, que es bien peligroso. Van a abrir plana, ya. Y yo creo que hasta después de mi universo van a abrir la plaza, si no me equivoco. Ya no siente la lluvia, Andresito. Ya no la siente, Andresito. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo está? Bien, ahí viendo a ver qué hago. ¿Verdad? Como está lloviendo, no quise sacarla. Sí, sí, mire, yo como me... Mire, yo solo por la caminada ando bien mojada ya de los zapatos. Ya me mojé todo. Y esto que es solo medio, están las pringas ahorita. Miren, miren. ¡Ah! Ya van a salir en la tele. Miren, no, esta gente. Ya van a salir. Espérenme por ahí. Pues sí. No, miren, yo digo que teníamos esperanza que tal vez hoy al iniciar la semana iban a abrir, pero con eso que han decretado emergencia por la lluvia, y que son 15 días que han decretado la emergencia, o sea que hagamos cuenta y caso que son 15 días más de abstenencia para que abran la plaza, tengo entendido yo. No, pero que, ¿o crees que la abren? No, es que mire, uno de los científicos siempre se equivoca. Eso sí. Yo ya no le creo a Moisés Urbina, es bien mentiroso. Cuando dice que llueve es cuando más sale el sol. Sí, es que él no, es la pina, ya le da que de él. Ay, Dios pero mío. La plaza puede ser que la abran, pero no sé, algún día quizás. Yo digo que tal vez si la abren, tal vez en estos días, pero acuérdese que como viene el certamen de Miss Universo, y lo otro es que si la abren, esta vez creo que sí van a tomar como que unas medidas, beta, o algunas restricciones, no sé qué es lo que van a decir. Hoy le van a dar las orejas a todos que portan mal. Yo creo que sí, así que hoy todos tenemos que andar tranquilitos o nos van a multar. O sea, yo sí ya está fregado que lo vayan a multar por algo. ¿Cómo me libro de todo eso? Pues sí, hay que buscar la manera, ¿verdad? Sí, mira, don Andresito, no se ande mojando, no se ande mojando porque le va a hacer daño a este don Andresito. Ya anda buscando el tibio. Oye, Andresito. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a estar aquí a la espera, porque lo que sí presiento yo, que lo que es este día, tampoco se va a abrir la plaza, así como se ven las cosas. No, no creo. No, el portón, Andrés ha perdido las llaves, Andrés, del portón de la plaza. Ay, Dios, guau. Este, a ver, siempre único. A él le tenían que dar la llave y a ver dónde la iba a perder. Pues a saber a dónde la fue a dejar, Andresito, es el que no lo deja entrar a la plaza. Bueno, lo bueno es que hay que agarrarlo con gracia a esto, ¿verdad? Porque no hay que afligirlo y hay que esperar a Dios a ver qué dice, ¿verdad? Ni modo, por el momento no hay que dejar la sombrilla. Eso sí, cabal, ahí tiene buen consejo que da Abel, no hay que dejar la sombrilla. Eso me está diciendo a mí, porque ya me mojé toda por no andar la sombrilla. Porque bueno, sí, si no va a tener un segundo, tercer baño de gratis. Sí, y eso está bien fregado, porque me voy a enfermar. Eso sí, cabal. Bueno, pues, aquí vamos a dar la vueltecita a ver qué tal. Gracias, Abel, por su palabra. Cuídese, bendiciones. Y bueno, pues, como pudimos ver, ya está completamente cerrada la plaza. Es muy difícil que la abran este día ni los días siguientes, por dos motivos: el certamen de Miss Universo y por las lluvias que nos avecina. Pues yo estoy toda mojada, hoy sí ando bien, pero ya nos vamos para la casita porque la lluvia se está poniendo más fuerte. Así que espero les guste este contenido. Bendiciones y nos vemos en una próxima.